Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa Talcahuano 2.0, que todas las semanas le entrega las noticias que se generan en la ciudad puerto. Pongan mucha atención, comenzamos con noticias del ámbito económico. Autoridades, dirigentes sindicales y de la empresa se reunieron para abordar un plan de acción que dé una solución al problema económico de la siderúrgica CAP de Talcahuano. El compromiso del intendente Rodrigo Díaz es apoyar a Huachipato con una intervención que garantice una competencia más pareja con las importaciones chinas. Los detalles los revisamos en la nota. La siderúrgica CAP se encuentra en un momento de crisis operativa que pone en peligro cerca de 2.000 fuentes de empleo y afectaría directamente el desarrollo de la región y de la comuna de Talcahuano. Por esto, se reunieron representantes del mundo político, autoridades gubernamentales, sindicales y dirigentes de la empresa para buscar una posible solución al problema económico que la aflige. Hemos planteado el apoyo de las autoridades frente a nuestras denuncias por prácticas desleales de comercio, en particular por las importaciones provenientes de China, que están distorsionando los precios del mercado doméstico y produciendo un daño a la industria nacional. Salvar a Huachipato no tiene ningún color político, de todos los ámbitos. Yo agradezco a las autoridades de nuestra región, en donde la idea es generar un puente regional para poder ir a defender a Huachipato. Desde el gobierno, representado por el intendente Rodrigo Díaz, se sostuvo que se apoyará a la empresa para evitar su caída. Esta intervención se espera realizar a la brevedad y buscará garantizar una competencia más pareja con las importaciones chinas del metal. El principal problema de CAP es la competencia desigual proveniente de Asia, tanto por la baja calidad y costos. Incluso los dirigentes de la siderúrgica acusan de dumping a las organizaciones chinas. Por ejemplo, competencia desleal puede significar productos que lleguen al mercado chileno que no cumplan con las normas de calidad exigidas y eso significa hacer fiscalización para que esas normas de calidad que sí son cumplidas por los productos que salen de esta acería puedan evitarse esa competencia desleal. Desde la empresa se pide una legislación que garantice y proteja la producción local. Asimismo, desde las autoridades se propuso buscar una solución al aumento del precio energético que afectaría a la empresa a fines de 2015. Vamos a presentar un proyecto de ley para que la norma de certificación en la práctica sea en Chile, ¿verdad? Es decir, con el material puesto en Chile, y que esta norma suba al rango legal. De que así como estamos disponibles para poder trabajar por salvar esta importante empresa de la región, nosotros queremos también comprometerlo a que aquí el trato laboral y las relaciones laborales en esta empresa van a ser relaciones completamente equilibradas. El acero chino cuenta con menores costos por las políticas impuestas en su país de origen y por ende su precio es mucho más bajo que el producto nacional. Las autoridades propusieron eliminar las distorsiones del mercado chileno para hacer más competitivo la industria. Nosotros esperamos ver a todas las autoridades cuadradas detrás consiguiendo los recursos para poder lograr que empresas de esta naturaleza que generan desarrollo y progreso para nuestra gente se puedan mantener en pie. Demostrar que hay competencia desleal. Yo creo que los antecedentes están y creo que la gente que está a cargo de eso, la Fiscalía Nacional Económica, sabrá cumplir. Desde el municipio se propuso que las empresas puedan generar su propia energía para operar correctamente con bajos costos, pero esto debe partir de un compromiso de la empresa en modernizar la tecnología. Sin embargo, todas las propuestas estarán bajo estudio para buscar una alternativa que permita un respiro a la empresa y a sus trabajadores. Hoy hemos llegado a un punto en que estamos en manos de quienes son los dueños de la energía en el país y complican a una región completa y le pueden agregar puntos de cesantía altísimos. Porque este no es solo un problema de Talcahuano, porque si se cierra Huachipato se va a cerrar Inchalán, se va a cerrar Molicop, se va a cerrar Cementos Biobío y todo lo que es el cordón industrial de ese sector. En la medida que la empresa quiera diseñar un proyecto, nosotros tendremos que evaluarlo en este marco de la institucionalidad ambiental. Continuamos en el mismo tema, ya que en una sesión extraordinaria del Consejo Comunal de Talcahuano se dio a conocer la situación de la siderúrgica CAP. En el encuentro, el Consejo acordó apoyar a la empresa, donde el municipio propuso que las empresas se puedan generar su propia energía para operar correctamente y a bajos costos. Se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Comunal en el municipio de la ciudad Puerto, donde participaron además parlamentarios y representantes sindicales. En la cita se dio a conocer la situación de la empresa local a las autoridades comunales y se buscó el apoyo de estas.
China produce el 50% de todo el acero del mundo, produce 800 millones de toneladas al año, nosotros producimos 1 millón de toneladas al año, por lo tanto el efecto es devastador. Creo que podemos normar y aquí hay que luchar. Y lo que hemos hecho es proponer una serie de iniciativas para el Congreso, para la ciudadanía, para el gobierno. En la junta, que duró más de 2 horas, el Consejo dio cuenta del apoyo a la empresa ante las otras autoridades y la comunidad. El principal problema de CAP es la competencia desigual proveniente de China, ya que el Estado de ese país subvenciona la producción interviniendo en los costos. Un apoyo a los trabajadores, básicamente, que es lo que le importa al Consejo y en lo particular a quien te está hablando. Pero de verdad, nosotros deberíamos estar enterados de antes. Desde el municipio se propuso como principal medida que las empresas puedan generar su propia energía. Asimismo, se solicitó que se revise el tema de la calidad de los productos que entran al país, ya que estos están por debajo de la norma, a diferencia de Huachipato. Con lo que hay se puede perfectamente tener una planta generadora térmica que permite la generación de energía para el uso interno, pero también para aportar al sistema. ¿Esto es una medida que tiene que tomar la empresa y además modernizar su tecnología? Efectivamente, ellos están disponibles para eso, comprenden que hay un momento histórico, un quiebre, en donde usted tiene que innovar, tiene que incorporar tecnología, tiene que incorporar generación de energía limpia y procesos productivos que, reitero, aseguren valor agregado y con ello la vigencia de la empresa. Competidores que ingresan al mercado nacional, ¿verdad?, con dumping, es decir, con subsidios estatales, y eso hace inviable la existencia de una empresa como esta, que es particular. Asimismo, concejales hicieron un llamado a la autocrítica de la empresa para que no se repitan situaciones de crisis y la solicitud de ayuda tardía, puesto que la principal preocupación para la zona es la pérdida de fuentes de empleo, lo que repercute directamente en el crecimiento de Talcahuano. Que todos nos pongamos de acuerdo respecto del valor que tiene la cultura que hay en Talcahuano respecto de Huachipato, y la necesidad de que la región cuente con una siderúrgica y una industria de esta naturaleza, de esta potencia. Y llega mucho acero subsidiado con dumping, y que naturalmente con el precio más bajo, obviamente que los compradores prefieren el precio, pero lo que nos han dado cuenta que la calidad de ese acero es diferente al que hay aquí. Desde la gerencia de CAP se sostuvo que no se realizarán más despidos masivos y que ya se hicieron ajustes para permitir la supervivencia de la empresa. Sin embargo, CAP presentará este mes una queja formal por la situación de competencia desleal desde China. Es importante llamar al compromiso de las autoridades para buscar soluciones que están en el ámbito más bien político y público que en la gestión de la empresa misma. Los invito a revisar ahora una noticia de carácter medioambiental. En los sectores Luis Echeverría y Santa Clara de Talcahuano se están plantando cerca de 1000 árboles, un proyecto que está a cargo del Departamento de Aseo y Ornato del municipio y que pretende recuperar la flora que fue arrasada con el tsunami de 2010. ¿Cómo están quedando estos sectores? Lo vemos en la siguiente nota. Como es sabido, Talcahuano fue una de las ciudades más afectadas por el tsunami de 2010 y uno de los sectores que más sufrieron el impacto de las aguas fueron las áreas verdes de la ciudad puerto. Es por esto que los sectores Luis Echeverría y Santa Clara se están plantando cerca de 1000 árboles para recuperar el pulmón verde de la ciudad. En este sector lo que estamos haciendo es una plantación de árboles para recuperar todos los árboles que se perdieron durante el tsunami, que prácticamente en este sector de la población Luis Echeverría y el sector de Salinas, todos los árboles casi se secaron en un 95%. Por lo tanto, no quedaron árboles. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es un proyecto de plantar aproximadamente sobre 1000 árboles en este sector para recuperar y lógicamente mejorar la calidad de vida de los habitantes de aquí del sector de Luis Echeverría y la población del sector Salinas. La iniciativa, que está a cargo del Departamento de Aseo y Ornato Municipal, busca hermosear los barrios y devolverle al medio ambiente la flora que fue arrancada por las aguas. Cabe destacar que después del desastre del municipio, efectuó un plan de recuperación de terrenos, retirando la tierra salinizada para posteriormente nutrir los sitios con abonos. Lindo, da vida. Y sí, aparte cuando tuvimos el terremoto no nos quedó nada verde. Entonces ahora ver arbolito, pastito, lindo. Es muy bonito tener árboles porque viene después uno de aquí la sombra y se entretiene uno. Dice que para el verano estaba ideal. Para el verano, lógico. Los árboles que decorarán las calles del puerto son de una especie híbrida, mezcla entre árboles comunes que sirven de base y que fueron intervenidos con injertos florales.
Además, se buscaron especies que no afecten el pavimento con el crecimiento desmedido de las raíces. Todos los arbolitos son árboles en flor, son cerezos en flor, durazno, manzano y cerezo en flor, que son arbolitos que en ningún caso van a perjudicar para levantar las veredas, ni nada. Van a ser árboles totalmente ornamentales. Las autoridades llamaron a la comunidad a cuidar los nuevos brotes, puesto que su existencia va en directo beneficio de los vecinos porque sube la plusvalía del lugar y permite mantener el aire limpio. Las plantas serán distribuidas cada 10 metros, llegando a ser un total de 15 árboles por cuadra. Es importante destacar que las personas que quiebren o arranquen los brotes se exponen a multas por parte del municipio. No hay que olvidar que acá sufrimos el principal impacto de lo que es la ola del tsunami, y eso significó perder todas las arboledas que existían en el barrio. Por tanto, se están reponiendo del orden de los 1000 árboles, todos árboles en flor, y por lo tanto esperamos que sean cuidados por los vecinos, que ellos mismos se preocupen de mantenerlo, porque es para el bienestar y el emocionamiento del lugar. El departamento de aseo y ornato estará a cargo de plantar, mantener y cuidar la obra, la cual tuvo una inversión cercana a los 8 millones de pesos. También en el sector Santa Clara de Talcahuano se inauguraron las obras de reconstrucción de su sede social. Se trata de un espacio de 193 metros cuadrados construidos y que cuenta con cocina y baños y la reinstalación de la red de gas, eléctrica y agua. El edificio acogerá las actividades de la Junta de Vecinos número 22 de Talcahuano. ¿Cómo quedó esta sede social? Lo vemos a continuación. Santa Clara fue uno de los sectores más afectados por el tsunami. Por esto, el municipio está efectuando un trabajo en conjunto a la comunidad para recuperarlo. En este contexto, se inauguró su reconstruida sede vecinal. El edificio de 193 metros cuadrados cuenta con dependencias totalmente modernizadas que acogerán a la comunidad y a sus actividades. Años de pedir y tratar de que esto se hiciera realidad, este era un sueño. Y ahora ya con esto estamos totalmente contentos. Vamos a darle vida a la sede, porque antes no se habría podido estar aquí, porque la lluvia arrebatada era un caos. Así que vamos a seguir trabajando, haciendo reuniones, estamos en las pavimentaciones, por lo tanto hay hartos comités. Y ya vamos a empezar a trabajar, a pedir bingo, a hacer todos los beneficios que vengan. Así que vamos a que se resguarden las autoridades, porque vamos a mandar cartas a todo el mundo. La inversión de la reparación total del inmueble fue cercana a los 31 millones de pesos, los que se destinaron a la instalación de piso cerámico, pintura, cambio de puertas y techumbre completa, reemplazo de las ventanas, compra de equipamientos para los servicios como calefón, cocina y baños, y la reinstalación de la red de gas, electricidad y agua. Es la reconstrucción de la sede. Todos sabemos lo que significó los efectos de la catástrofe natural del 2010, también en esta sede. Y yo quiero agradecer públicamente el esfuerzo y la comprensión de los dirigentes vecinales, sobre todo el sector, a Violeta Rivera y a su equipo, pero también a la empresa, que hizo esfuerzos gigantescos por recuperar esto, desde el punto de vista del apoyo técnico, pero también disminuyendo hasta sus utilidades, que son legítimas. Y eso cuesta encontrarlo. Es una empresa de Talcahuano que creo que hizo la pega bien, así que vaya mi agradecimiento público, porque lo que hoy día estamos observando tiene también ese aporte. Era una construcción muy antigua, ¿cierto? Y la inversión básicamente contempló una remodelación total de la sede. Lo que ustedes están viendo hoy día, ¿cierto?, es totalmente diferente a lo que existía hasta este momento. Se consideró un cambio de techumbre completo nuevo, se remodeló internamente completamente, se instalaron baños nuevos, ¿cierto?, se instaló una red de gas, se instaló todo el sistema de agua. El lugar acogerá las actividades recreativas y culturales que efectúa la Junta de Vecinos número 22. De este modo se recupera un lugar de uso público para la comunidad. El cambio de cara del edificio fue valorado por los vecinos, ya que el inmueble anterior estaba muy desgastado y no contaba con las condiciones de aislamiento térmico adecuado. De otro mundo, sí, en relación a lo que había, que era muy tétrica la otra. Sí. Estoy muy, muy contenta, muy agradecida del alcalde. Está mucho mejor ahora está bien. Se trabajó en conjunto y donde el llamado se hace de parte del alcalde, ¿no es cierto?, y las autoridades que están presentes, de trabajar en conjunto. Y eso es lo que quiere Dios, que se trabaje siempre en comunidad.
Continuamos en Talcahuano 2.0 para contarles que en un seminario en Talcahuano se abordó la nueva ley del lobby y su aplicación en la municipalidad de la comuna Puerto. Esta legislación pretende transparentar las relaciones políticas con el dinero, mejorar la confianza de las instituciones, entre otros aspectos. En el auditorio CFT Proande se llevó a cabo el seminario sobre el lobby y su aplicación en la municipalidad de Talcahuano. El evento tenía como propósito abordar la aplicación de la ley número 20.730 de transparencia y despejar dudas a los funcionarios que deberán utilizarla. Yo creo que esto es importante para darle transparencia y principalmente para darle esperanza y confianza a los vecinos de la comuna. Y principalmente aquellos que no van a hacer consulta. La ley del lobby pretende transparentar las relaciones políticas con el dinero, mejorar la confianza en las instituciones, disminuir el cohecho y tráfico de influencias e igualar las oportunidades ante la ley, disminuyendo los favoritismos. Talcahuano se la ha tomado muy en serio y esa es una muy buena noticia porque quiere que la mayoría de sus directores efectivamente publiquen sus agendas y den a conocer sus actividades. Para que la ciudadanía tenga control respecto las actividades que tienen sus mandatarios, en ese caso los alcaldes o concejales, y la decisión que toman nosotros cuando corresponde. Con la ley se busca llegar a estándares internacionales para garantizar la transparencia de las decisiones, donde las autoridades pueden acceder a la información de los interesados, pero de forma regulada. En cuanto al sector público, es considerado como un ente pasivo y tendrá la responsabilidad de declarar las reuniones que tienen en carácter de influencia en alguna decisión. También las autoridades deberán divulgar cuando reciban obsequios, viajes y toda relación que deba ser transparentada. Importante que hay una decisión política. El alcalde está muy entusiasmado, está muy motivado y yo entiendo que también ya ha tomado decisiones adelantadas respecto a nombrar a otros funcionarios en calidad de sujeto pasivo. La municipalidad de Talcahuano tiene como política principal transparentar todos sus movimientos. Por esto, el alcalde Gastón Saavedra decretó que se incluirán los jefes de departamentos, directores de establecimientos educacionales, jueces y personal administrativo que tengan alguna función de poder, como quienes deben publicar sus movimientos en este registro. Para que haya corrupción, tiene que haber dos sujetos, el que corrompe y el que se deja corromper. Entonces, esa ecuación hay que resolverla y entregar los elementos de conocimiento, pero además adecuar administrativamente el municipio para que se cumpla cabalmente con los preceptos de esta ley. Estamos dentro de las municipalidades con mayores logros o con menos fallas, si uno lo quiere plantear de otra forma, y eso también nos entrega una responsabilidad, nos da un piso y queremos mantener ese estándar. La nueva ley comenzó a correr desde el 28 de noviembre del 2014. Para las autoridades de gobierno central, incluyendo ministros y senadores. El 28 de abril de este año se sumaron autoridades de gobierno a nivel regional, pero a nivel comunal, el 28 de agosto se aplicará en los municipios donde el alcalde, concejales y administradores municipales tienen que entregar la información veraz y oportuna requerida por la ley. Ponga mucha atención a esta noticia. El Consejo Regional del Biobío entregó los fondos para actividades culturales, deportivas y sociales. 810 proyectos fueron favorecidos, de los cuales 375 serán destinados a la provincia de Concepción y 16 a Talcahuano, dentro de los cuales destacan las orquestas juveniles junto al mar. En dependencia de la Intendencia se efectuó la entrega de los fondos aprobados por el Consejo Regional, los que serán destinados a cultura, deportes y proyectos sociales. Este año se aumentaron las entidades beneficiadas, llegando a un total de 810 proyectos en toda la región, siendo 375 destinados a la provincia de Concepción. Muchas organizaciones de la comuna de Talcahuano van a poder realizar, ejecutar sus iniciativas, sus sueños, lo que a ellos les interesa gracias a esta contribución directa del Consejo de Gobierno Regional. Con estos recursos se busca apoyar a las organizaciones, tanto públicas como privadas, para que realicen actividades programadas todos los años, los que van en directo beneficio de la comunidad y que mejoran el desarrollo humano de los habitantes de la zona. La idea es poder fomentar la cultura, fomentar el deporte y fomentar algunas acciones de tipo social que permitan un mejor desarrollo humano a los habitantes de la región. Talcahuano obtuvo la aprobación de 16 iniciativas en el ámbito cultural, además de otros en deportes y social. El alcalde, junto a las organizaciones choreras, recibieron los certificados. Entre los proyectos que destacaron fueron el de la Dirección de Cultura con el programa de orquestas juveniles junto al mar y desarrollo comunitario con el proyecto Talcahuano Abre Espacios a la Inclusión. Este último pretende generar lazos y habilidades con la comunidad, los funcionarios y las personas con habilidades especiales. Sí, hay instituciones deportivas, culturales,
de la discapacidad y también nuestra municipalidad que postuló en el ámbito de la cultura, el deporte y las personas con capacidades diferentes. Para la gente del Sendir Náutico ha salido un buen proyecto que va a permitir potenciar aún más los deportes de vela menor para nuestros alumnos. Y en materia cultural también hay un buen proyecto que nos va a permitir potenciar todo lo que es la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de nuestra ciudad. Un curso de capacitación en oficio para 12 personas con discapacidad de la comuna, y lo cual también va a estar asociado con talleres de microemprendimiento, donde se les va a dar la herramienta para que ellos puedan tener alguna microempresa. Otras instituciones que fueron beneficiadas estaban el Conjunto Folclor Renacer del Puerto, ni Talcahuano ni Folil. Con el proyecto Recuperando Nuestros Valores y Tradiciones promovemos nuestra cultura mapuche y generamos identidad. Que en realidad es lo que necesitamos en Talcahuano, es demostrar más lo que el pueblo mapuche existe, que nosotros estamos acá en nuestra comuna con nuestro cacique talcahueño. Revisamos otras noticias en Talcahuano 2.0. La tercera compañía de bomberos de la comuna Puerto celebró su aniversario 115. En la ceremonia además se leyó la primera acta de la institución y se anunció la próxima meta, que será contar con un nuevo cuartel. La tercera compañía de bomberos de Talcahuano celebró con todo su aniversario 115. La centenaria institución conmemoró su cumpleaños en el auditorio CFT Proandes, donde se rindió tributo a sus autoridades y voluntarios. Hace 115 años, un 30 de julio de 1900, con la alborada del siglo, un grupo de connotados vecinos de esos entonces dieron forma y vida a esta compañía, de la que hemos tratado de mantenerla, cumpliendo los principios que ellos nos legaron y que nos fueron también entregando muchos hombres que han pasado por las filas tercerinas. En la cita se leyó la primera acta de la institución, la que se conformó por la necesidad de prestar auxilio a la comunidad en casos de siniestros. En la actualidad la compañía se especializa en rescate de accidentes, sin embargo tiene pendiente su cuartel, ya que fue una de las más afectadas por el tsunami. Es una compañía, cierto, que es de la especialidad del rescate vehicular, y junto con ello viene preparando a su gente permanentemente en lo que es esta importante función, como además también en el ámbito marítimo. Es una de las compañías también que presta apoyo y atención en las emergencias marítimas. Desde el municipio se está trabajando para apoyar la obtención del terreno y cobije a la tercera y primera compañía y la comandancia de la Superintendencia de Bomberos, el que se espera instalar en el sector céntrico de la ciudad. Esto mantiene optimista a los 50 voluntarios activos y 6 cadetes que forman parte de esta noble institución. 115 años no han sido fáciles. Hemos tenido tropiezos, pero nos hemos levantado, caído, vuelto a levantar. Y en este momento yo creo que de un tiempo a esta parte nos encontramos muy afiantados, con mucha capacitación para los señores voluntarios, con equipamientos normados que corresponden. Efectivamente, primero para la comunidad, porque va a tener un cuerpo de bomberos y una compañía, particularmente con la tercera, con toda la sabiduría que esta tiene, con los años de servicio, y por tanto dar la tranquilidad a la comunidad que hay gente que está en condiciones de asumir todo lo que son los riesgos y los desafíos permanentes que hay en la ciudad. Y por otra parte también a los bomberos, que tienen que tener un lugar cómodo, un lugar digno para la prestación de servicios voluntarios que se hacen en Talcahuano. Los voluntarios, tanto antiguos como recién egresados, se sienten orgullosos de formar parte de la fila de tercera compañía por el fuerte trabajo desinteresado que se efectúa allí y que busca ayudar de forma activa a la comunidad de la zona. He pasado lo mejor de mi vida aquí en el cuerpo bombero, ¿cierto? Y con una generación joven ahora que realmente me estima mucho, me siento feliz y seguir apoyándolo a todos y seguir en la fila con ellos. Es una experiencia bonita, se aprende harto, los voluntarios más antiguos. Uno aprende de ellos, los ejemplos y los consejos de ellos. Nos vamos a informaciones vinculadas con nuestras tradiciones. En el Liceo Comercial B22 de Talcahuano se realizó la tercera versión del Encuentro Folclórico Cívico Militar. La actividad buscó rescatar las tradiciones de nuestro país. En el Liceo Comercial B22 de Talcahuano se efectuó de forma exitosa la tercera versión del Encuentro Folclórico Cívico Militar organizado por la Comunidad del Puerto. La iniciativa busca unir el mundo civil con las Fuerzas Armadas en una demostración artística donde los protagonistas fueron la música y la danza chilena.
con honor y con motivo de lo que es nuestra Armada, nuestro mundo militar también, en donde los conjuntos folclóricos hacen diferentes muestras acerca de la historia y el desarrollo del folclore en el mundo urbano. ¿Esto acerca el folclore a la comunidad y además aumenta la relación de la Armada con la comunidad? Bueno, se mejoran las relaciones cívicas porque a través del folclore, a través de la danza, la música, de nuestras costumbres, se generan mejores relaciones en nuestra ciudad, en que tiene por asiento permanente la segunda zona naval. En el evento inédito en la zona participaron 5 organizaciones, entre las que se encontraban Renacer del Puerto, Cielo Tronador, Eco de Nuestra Tierra, Escuela de Grumetes y el Regimiento Chacabuco. Fueron más de 150 folcloristas los que llenaron de ritmos autóctonos el gimnasio, que estuvo abierto a toda la comunidad de forma gratuita. Unir a la civilidad y a la Fuerza Armada en el folclore. Que la comunidad sepa que también en la Fuerza Armada cultiva nuestras tradiciones. Y a su vez nosotros también, entonces, unirlo y darlo a conocer a todo el público. Desde la Armada se mostraron optimistas con la instancia, ya que permite generar mayores lazos con la comunidad, además de rescatar las tradiciones y darle un lugar adecuado al arte chileno. Una muy buena oportunidad para la interacción y que puedan conocer la civilidad a la Armada y a sus funcionarios, y también otras actividades que desenvolvemos dentro de nuestras actividades normales. ¿Cuánto tiempo ya tienen este conjunto folclórico? Yo el año pasado era oficial de la Escuela de Grumete. Todos los años, y creo 10 años, 15 años atrás, se va formando nuevamente este conjunto con los nuevos grumetes que van ingresando. ¿Ya? Y con el mismo personal de la Escuela de Grumete, que son los instructores que van ayudando a la formación del grumete integral. Y dentro de esa formación está estas actividades folclóricas, actividades deportivas y otras actividades que tienen también con la comunidad. En la actividad se efectuó un recorrido por la cultura mapuche, la vida de las mineras en la región y el mundo rural y la tradicional cueca. Para nosotros es una gran oportunidad de demostrar nuestro aprecio por la ciudadanía, de demostrar la importancia que tiene la integración de nosotros como Fuerza Armada, como ejército en especial, con la ciudadanía y aportar y participar activamente con ellos. Para nosotros es súper importante y lo considero bien positivo este tipo de actividades. La iniciativa contó con el apoyo del municipio, institución que busca generar una identidad propia de la zona. En nuestro país, este domingo 9 de agosto se celebra el Día del Niño, pero Talcahuano tiene un mes completo de actividades que usted puede revisar en nuestra página web www.talcahuano.cl, que tendrán durante esta semana y hasta fines de agosto una serie de eventos y actividades destinadas a los pequeños del hogar. Por supuesto, usted puede visitar nuestra página web y tener detalles con la agenda completa de actividades. Nosotros, como siempre, nos reencontramos las jornadas de miércoles y jueves desde las 23 horas. Muy buenas noches.